Un placer, señor cónsul. Muchísimas gracias por recibir Enlace México este día aquí en el Consulado General de Nueva York. Queríamos preguntarle, ¿cómo considera usted que está enfrentando nuestra comunidad mexicana aquí en Nueva York, en el área triestatal, pues este fenómeno histórico que nos tocó vivir, que es la pandemia? Antes que nada, quiero destacar que la comunidad lo enfrenta con mucha dignidad, con mucha resiliencia y con un gran espíritu de trabajo comunitario. Quiero también destacar que fuimos la minoría más golpeada de todas las minorías que hay en Nueva York. En el 2020, con el COVID, fuimos los que más contagios tuvimos, los que más hospitalizaciones tuvimos y los que más, lamentablemente lo tengo que decir, decesos tuvimos. Hay que agregar la pérdida de empleos. Cuando digo que aquí nos pegó como la primera comunidad o la primera minoría, estoy hablando de Nueva York, la ciudad en el 2020 que más COVID tuvo en el mundo. Entonces, nuestra comunidad, pues efectivamente hizo un trabajo muy importante en cuanto a que nos organizamos, comunidad y consulado, para generar en primer lugar como consulado guías de apoyo informativo. ¿Qué tipo de información? Pues información que tenía que ver antes que nada con temas de sanidad y de salud. Eso justamente le iba yo a preguntar, perdón que lo interrumpa. ¿Qué tipo de apoyo ofreció el consulado para nuestra comunidad en estos momentos difíciles? Fueron por etapas, previo, durante y post. Previo, como lo decía, con guías de ayuda informativa. Saber a dónde había hospitales que estaban cerca de la casa de cada familia que pudiese eventualmente tener un problema de contagio. Número dos, bancos de comida. Nosotros estuvimos generando también apoyos vía donaciones a través del Instituto Cultural de México en Nueva York para traducir todas estas generosísimas donaciones que dieron varias empresas privadas para convertirlo en despensas. Estuvimos repartiendo despensas. El otro tema que estuvimos ayudando también, pues muy, muy importante decirlo, con las muy trágicas muertes y decesos de nuestros hermanos y nuestros paisanos y paisanas, estuvimos siendo dando todo el tema de protección, uno, para ayudarlos en sus gastos funerarios y número dos, para repatriar los restos de los mexicanas y mexicanos que fallecieron. Históricamente, el traslado de restos más grande en la historia del país lo hizo Nueva York durante el 2020 por el número tan alto de connacionales que fallecieron. Y muchos de ellos, de hecho la mayoría, si la cifra la tengo, poblanos. Yo fui personalmente a entregar las urnas con las cenizas de las y los poblanos que fallecieron y los llevamos hasta la puerta de su casa con el apoyo también del gobierno del estado y el gobernador Barbosa.